Bueno, buenos días. Nosotros somos los residentes de segundo año del Hospital Posadas. Yo soy Florencia, mis compañeros Mercedes y Santiago. Y el ateneo que les presentamos hoy se titula el rol de la biología molecular en el monitoreo terapéutico de la leucemia mieloide crónica. Bueno, un breve resumen de lo que vamos a ver. Vamos a comenzar con la está, con la presentación de un caso clínico. Hola, hola. Eh, para continuar con algunas generalidades sobre la leucemia miroide crónica, algo sobre la patogénesis, focalizándonos en el cromosoma Filadelfia, después vamos a hablar algo de diagnóstico y tratamiento, para centralizarnos en el monitoreo terapéutico y la utilidad de la PCR real-time. Sí, no. Hola, hola. Sí. Eh, bueno, y para finalizar algunas conclusiones que nos parece importante que se lleven eh, al finalizar nuestro Ateneo. Acá. Para empezar, eh, el caso clínico, data de abril de 1998, un paciente que concurre al Hospital Posadas, eh, no tiene antecedentes clínicos de relevancia y refiere presentar pérdida de peso y dolores óseos de dos meses de evolución. El diagnóstico al que se arriba, según vamos a ir viendo en el Ateneo, es el diagnóstico de leucemia mieloide crónica. ¿Qué es la leucemia mieloide crónica? Bueno, según eh, las definiciones que aporta la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Argentina de Hematología, es una neoplasia mieloproliferativa que se origina en una stem cell pluripotencial anormal de la médula ósea por la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 que origina el cromosoma Filadelfia. La Organización Mundial de la Salud, en su eh, guía del 2006, la clasifica dentro de las neoplasias mieloproliferativas, junto con, con otras neoplasias eh, conocidas como son la policitemia vera y la trombocitemia esencial. Si analizamos un poco la historia, vamos a poder ver que el conocimiento sobre esta enfermedad fue, fue eh, acompañado de lo que son los avances científicos y tecnológicos. En 1827, según la bibliografía, se describe el primer caso de leucemia mieloide crónica, pero no llamando a la enfermedad por este nombre, sino como la presencia de pus en la sangre. Veinte años después se le agrega a esta descripción el hallazgo de esplenomegalia en los pacientes que la padecían. Ya en el siglo XX, en 1960, y conforme se avanzaban lo que son las técnicas citogenéticas, se descubre el cromosoma Filadelfia, como la primera anomalía genética que está asociada al cáncer. En 1973 ya se sabe que el cromosoma Filadelfia no se debe a una eliminación simple, sino que es producto de una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. En el año 1984 se conoce la fusión de genes BCR y ABL y los diferentes transcriptos que eh, se originan por los diferentes puntos de ruptura en estos genes. Y en 1990... Ya se conoce la actividad tirosinquinasa constitutiva de la proteína quimérica que se origina. Algunos datos epidemiológicos a tener en cuenta de esta enfermedad representan entre el 15 y el 20% de las leucemias en adultos, aproximadamente entre 1 y 2 de cada 100.000 habitantes al año la padecen y puede ocurrir en cualquier edad, pero tiene un pico alrededor de los 60 años. Se dice que esta enfermedad es trifásica, presenta una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. Hay criterios de laboratorio que se tienen en cuenta para conocer en qué fase se encuentra el paciente. En la fase crónica, que es donde se encuentran la mayoría de los pacientes, se observa una hiperleucocitosis con un desvío a la izquierda de la serie mieloide, un aumento del porcentaje de basófilos y eosinófilos, las plaquetas que pueden estar aumentadas o pueden estar normales y presencia de blastos. En la fase acelerada, el aumento de leucocitos es aún mayor. El porcentaje de basófilos aumenta también, eh, es, ma es mayor. Las plaquetas pueden estar aumentadas o pueden estar disminuidas. El porcentaje de blastos sigue aumentando y hay presencia de visceromegalia y anormalidades cromosómicas. En la fase blástica. En la fase blástica lo que se ve es un... Bueno, es un aumento de blastos mayor al 20% y la proliferación blástica ya es extramedular. A su vez, hay criterios clínicos que tienen que ver con esta clasificación en fases. Al principio, la clínica en la fase crónica es de intensidad moderada y bastante inespecífica: hay fatiga, anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna. Esto se exacerba cuando se pasa a la fase acelerada y se habla de una fase blástica cuando ya hay un compromiso sistémico. Esto también tiene que ver con la capacidad de invasión que tienen las células, que va aumentando a medida que se va pasando de fase. Lo que hay que tener en cuenta y lo que es más importante es que entre un 20 y un 40% de los pacientes son asintomáticos y el diagnóstico de leucemia mieloide crónica comienza con un hallazgo de laboratorio en algún control de rutina, por ejemplo, unos glóbulos blancos aumentados. Entonces, en nuestro caso clínico, la sospecha diagnóstica ocurre porque nuestro paciente tiene un aumento de glóbulos blancos, un desvío a la izquierda de la serie meloide y presencia de eosinofilia y vasofilia. Como signos y síntomas clínicos que acompañan, el paciente presenta dolores óseos y pérdida de peso. Frente a esto es que el médico solicita una punción aspiración de médula ósea. Y a partir de diferentes técnicas lo que se llega... A ver, es la presencia del cromosoma Filadelfia. Esto le pone el sello de leucemia mieloide crónica. Bueno, el cromosoma Filadelfia es el producto de una translocación recíproca, como ya dije, entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, lo que va a originar, por un lado, el cromosoma Filadelfia y, por otro lado, el derivado del 9. En el cromosoma Filadelfia, lo que ocurre es la juxtaposición de los genes BCR y ABL. Esta juxtaposición de los genes BCR y ABL genera la proteína quimérica BCR-ABL, que, tiene, que puede explicar la patogénesis de la enfermedad, porque eh, se dice que el gen ABL está casi completamente dentro de, del cromosoma, pero pierde su parte N terminal, donde se encuentran los elementos de control. Por lo tanto, la proteína tiene una actividad, como ya lo dije, tirosinquinasa constitutiva que produce la autofosforilación constitutiva, se eh, desregularizan varias vías de señalización y se genera una inhibición de la apoptosis, un aumento de la proliferación celular y la pérdida de adhesión al estroma. Todo esto hace que las células se vuelvan cancerígenas. Entonces, eh, eh, volviendo al caso clínico para ver cómo se hizo el diagnóstico y le, se detectó la presencia del cromosoma Filadelfia, a través del estudio citogenético, lo que se considera el gol estándar, por eh, poder detectar esta presencia de cromosoma Filadelfia, se puede hacer a través del bandeo G, donde se identifica cada cromosoma por su patrón característico de bandas, o a través de la técnica de Fish. Que en este caso, para el cromosoma Filadelfia, se usan eh, sondas específicas para cada gen que emiten fluorescencia, y en este caso podemos ver que cada gen se encuentra en un cromosoma separado. Sin embargo, en este caso, donde tenemos el cromosoma Filadelfia, podemos ver que la fluorescencia de ambas ondas se encuentra en el mismo cromosoma. Por otro lado, al momento del diagnóstico, pero no para diagnóstico, sino como estudios complementarios que van a servir para luego seguir el tratamiento, se hacen otros estudios. Por un lado, y como voy a comentar más adelante, la identificación del rearreglo por una PCR cualitativa para BCR-ABL. Y por otro lado el cálculo del riesgo que se hace a través del score Eutos. ¿Qué es esto? Bueno, eh, en la guía de la Sociedad Argentina de Hematología del 2015 propone un link eh, para calcular el riesgo según el score de Eutos, donde el médico, conociendo el tamaño del vaso y el porcentaje de vasófilos, puede ingresar esos datos y obtener un valor de este, de este score. Según sea de bajo riesgo o de alto riesgo, esto va a predecir, por un lado, el curso de la enfermedad y, por otro lado, con qué tratamiento el médico va a empezar a tratar al paciente. Y lo que le da el riesgo es el, el riesgo a falla terapéutica dentro de los 18 meses de tratamiento. En el caso de nuestro paciente, el estudio citogenético nos da 18 de 50 metafases filadelfia positivos. Y el, en cuanto a la identificación del rearreglo, presenta el transcripto BCR-ABL-P210 con el rearreglo B2-A2. Esto ahora se los voy a comentar. Bueno, hablando de los transcriptos eh, de BCR-ABL, tenemos que evaluar los puntos de corte por donde se cortan los genes. El gen ABL tiene un solo sitio de ruptura, mientras que el BCR presenta tres sitios. La región menor, la región mayor y la región mu. Según por dónde se corte el gen BCR es que se originan tres clases distintas de transcripto. Si se corta la región menor, obtenemos el transcripto llamado P190 que codifica para una proteína de 190 kilodalton. En cambio, si se corta por la región mayor, obtenemos un transcripto que se llama P210 y codifica para una proteína de 210 kilodalton. Por último, si se corta en la región MU, se obtiene un transcripto que se llama P230 y codifica por una proteína de 230 kilodalton. El transcripto P190 está asociado en el 60% de los casos a la leucemia linfoblástica aguda, mientras que el transcripto P230 está asociado a la leucemia neutrofílica crónica. El que nos interesa a nosotros es el transcripto P210, el cual está asociado en un 99% a la leucemia mieloide crónica. Mirando más en detalle, para obtener el transcripto P210 se pueden originar cuatro clases de rearreglos. El rearreglo B3A2, el B2A2, el B3A3 y el B2A3. Como dije anteriormente, al momento del diagnóstico, no para el diagnóstico, sino para luego evaluar cómo se va a monitorear el tratamiento, nosotros hacemos una PCR cualitativa que nos tiene que permitir identificar cualquiera de los cuatro tipos de rearreglo que tenga el paciente. Más allá de que su frecuencia es bastante distinta. Los dos primeros concentran el 95% de la frecuencia, mientras los últimos dos casos son más raros. Eso no quiere decir que no aparezcan, como sucedió hace poco en el hospital, que tuvimos uno de estos tipos de rearreglo. Entonces, la PCR cualitativa necesita primers cuya ubicación nos permita levantar cualquiera de los tipos de rearreglo que el paciente presente. Una vez que se hace la PCR cualitativa, ah, perdón, para recordar, el paciente, como ya les había dicho, el rearreglo que presenta es de tipo B2 a 2, es decir, que está dentro de los más frecuentes. Una vez hecha la PCR cualitativa, lo que se hace es una corrida electroforética. Que a través de la comparación con un patrón de banda, es de un patrón de peso molecular, nos permite identificar cuál es el arreglo presente en la muestra del paciente. Bueno, volviendo al caso clínico, entonces, hasta el momento el paciente estaba tratado con lo que hasta ese momento era la terapia de primera línea, que era interferón más hidroxurea. Y se realizaba controles periódicos donde eh, presentaba un buen estado general. Hablando un poco ahora de lo que es el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, podemos ver que durante muchos años el tratamiento era de tipo paliativo. Ya en la última parte del siglo XX empieza a aparecer las terapias de tipo curativa, donde está el trasplante alógeno y otras terapias como el interferón, llegando a el imatinib, que empieza a ser terapia blanco específica que apunta directamente a la proteína quimérica que genera, eh, se genera por el cromosoma Filadelfia. Entonces, ¿qué es el Es un inhibidor de tirosinquinasa. Lo que hace es actúa intentando unirse competitivamente al sitio de unión al ATP en la proteína BCR-ABL. De esta manera, lo que hace al unirse a ese sitio es impedir que se une el ATP y se fosforilen diferentes sustratos que hacen que las vías se desregulen, como ya les expliqué anteriormente. No podemos hablar del imatinib si no nombramos este estudio. Es el estudio IRIS, un estudio internacional que se hizo de manera aleatoria, donde, eh, que se realizó entre junio de 2000 y enero de 2001, en 1.106 pacientes que estaban recién diagnosticados con leucemia meloide crónica y sin tratamiento previo. En este estudio lo que se hizo fue separara el grupo en partes iguales y se trató la mitad con imatinib y la otra mitad con una terapia combinada de interferón más dosis bajas de citarabina. Lo que se vio entre los varios resultados que se obtuvieron es que, por ejemplo, si analizamos este, donde se ve la sobrevida libre de progresión, eh, en los meses... A los 12 y a los 18 meses se ve que el imatinib, el, con imatinib, el grupo tratado con imatinib, fue mayor la, la sobrevida libre de progresión que la de la terapia combinada. Sumado a otros resultados que se obtuvieron, lo que concluye este estudio es que el imatinib fue significativamente superior al interferón más la citarabina como terapia de primera línea para la leucemia mieloide crónica en fase crónica. De esta manera, a partir de 2001, es que se... Eh, Pone al IMATINIB como terapia de primera línea para el tratamiento de la leucemia amiloide crónica. Y en este contexto es que nuestro paciente, en este mismo año, en el 2001, ingresa a protocolo en fase 2 para tratamiento con IMATINIB. La pregunta que nos hacemos ahora es: al cambiar el, el, la forma de tratamiento, ¿cómo se monitorea este nuevo tratamiento con las nuevas drogas que son los inhibidores de tirosinquinasa? Bueno, como dijo Flor recién, es en el 2001 donde se comienzan a utilizar estos inhibidores específicos como tratamiento de primera línea para pacientes con LMC. Y este avance lo que hizo fue que se tengan que reevaluar los criterios para poder evaluar el funcionamiento de la terapia. Como consecuencia de esto es que se llega a una clasificación de respuestas al tratamiento. ¿Cómo se clasificaron en tres tipos de respuesta? Una respuesta hematológica, una respuesta citogenética y una molecular. La respuesta hematológica eh, se puede dividir en completa, parcial o nula. No solo tiene en cuenta datos de laboratorios, como son el recuento de glóbulos blancos, las plaquetas, el porcentaje de basófilos y de blastos, sino que también tiene en cuenta los signos y síntomas clínicos del paciente y la presencia o no de esplenomegalia. En cuanto a la respuesta citogenética, se puede dividir en completa, parcial, menor, mínimo o nula, dependiendo del porcentaje de células filadelfias positivas que se observen. Y en cuanto a la respuesta molecular, hasta ese momento solo la podíamos dividir en positiva o negativa, dependiendo del resultado que obteníamos a partir de la PCR cualitativa. Como vamos a ver a lo largo del Ateneo, es esta respuesta la que se fue modificando a lo largo del tiempo, de acuerdo a que iban avanzando eh, las metodologías utilizadas. Volviendo al caso clínico, como dijo Flor en el 2001, nuestro paciente comienza el tratamiento con imatinib y los 10 años posteriores en los controles lo que podíamos observar era una hiperleucocitosis variables con hemoglobina y plaquetas normales, el frotis de sangre periférica era normal, al realizarles la PCR cualitativa siempre se arrojaban resultados positivos y al, eh, al realizar el citogenético siempre obteníamos resultados negativos. En cuanto al examen físico, se observaba hígado y polo de vaso palpable. Durante estos 10 años, el paciente se mantuvo en tratamiento con imatinib, cuya dosis se iba modificando de acuerdo al recuento de glóbulos blancos y de acuerdo a la presencia o no de visceromegalia. Es a partir de 2012 donde los médicos tratantes comienzan a ver un aumento más marcado de los glóbulos blancos, al realizar la PCR cualitativa, esta sigue dando positiva como en los años anteriores y el gran cambio que hubo fue al realizar el FISH donde se obtuvo un resultado positivo. Los médicos eh, 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 vieron que esto se trataba por una falla en el tratamiento con el imatinib. Lo que debemos tener en cuenta es que aproximadamente un 40% de los pacientes que se tratan con este fármaco presentan, presentan falla al tratamiento, ya sea por resistencia que se generan por mutaciones que se van apareciendo en el transcripto BCRBL o por efectos secundarios que se consideran inaceptables. Esto lo que hizo es que se cambie un tratamiento y eh, se comience con los ITK de segunda generación, en el caso de nuestro paciente el DASATINIB. Hubo varios estudios donde se comparaban estos nuevos ITK con el imatinib y dentro de esas conclusiones lo que podemos destacar es que el dasatinib presenta 325 veces es más potente que el imatinib. Si bien su mecanismo de acción es el mismo, la diferencia en la estructura hace eh, que no sea resistente frente a formas mutadas que sí eran resistentes al imatinib. Eh, carece solo de actividad frente a una mutación que es la T315I y tiene algunos efectos adversos, dentro de ellos el más frecuente es el derrame pleural, también puede haber hipertensión pulmonar y arritmias cardíacas. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos ahora es si las técnicas que se utilizaban hasta ese momento eran lo suficientemente sensibles como para poder reflejar las respuestas a estos nuevos ITK. La respuesta es que no, que necesitamos de técnicas de mayor sensibilidad y es ahí donde surge la PCR real time como parte del monitoreo de los tratamientos de pacientes con leucemia mieloide crónica. ¿Qué es la PCR Real Time? Es una técnica que nos permite cuantificar el número de copias que tenemos presentes en nuestra muestra. Para ello utiliza sondas específicas que están marcadas con fluorocromos. Entonces, esto nos permite detectar el producto por la emisión de fluorescencia. La señal va a ir aumentando en proporción directa al aumento del producto. La forma de llevar a cabo la técnica depende del kit que se utilice. Esta es una imagen del kit que se utiliza en nuestro hospital, que ya contiene controles y calibradores y nos permite, por un lado, cuantificar los niveles de transcripto BCRBL1, pero además, los niveles de un gen control que se utiliza como referencia endógena. Para hablar un poco más de este gen control, eh, es un gen que se expresa uniformemente en diferentes tipos de células. Debe cumplir con ciertas características, como ser independiente del estado proliferativo, no debe estar afectado por regímenes terapéuticos, debe ser invariante entre individuos y se debe expresar en un nivel similar al transcripto BCR-ABL1. ¿Cuál es la utilidad? Por un lado, establecer variables que van a estar dadas por la diferencia en la cantidad e integridad del ARN extraído la eficiencia con la que se realiza dicha transcripción y también tiene, eh, se tiene en cuenta a la hora de la expresión de los resultados, como vamos a ver más adelante en el Ateneo. ¿Qué genes se pueden utilizar? Hay varios. El, a, el gen ABL, beta-2 microglobulina, beta-glucuronidasa y el gen BCR normal. En el caso del laboratorio del hospital se utiliza el gen ABL. Esto es un esquema que nos representa... Todo el proceso, como lleva a cabo la técnica de PCR real-time, se comienza con la obtención de la muestra, puede ser PAMO o sangre periférica, eh, se utiliza de preferencia la sangre periférica porque, ¿Se escucha? porque eh, es de, mayor, eh, de más fácil la obtención y refleja bien lo que sucede en médula ósea. Una vez obtenida la muestra... Se lleva a cabo la extracción, se utiliza un agente gaotrópico, el cual tiene dos funciones: por un lado, lisar leucocitos y por otro lado, inactivar enzimas, que son las arn -asas. Eh, Una vez hecha la extracción, se debe corroborar la integridad de este ARN que se extrajo, y eso se hace mediante una corrida electroforética. Como podemos ver, este sería el caso de un ARN intacto y este un ARN degradado, con posterior determinación de la concentración de ARN presente en la muestra a través de una medición con un espectrofotómetro. Una vez corroborado entonces que la muestra está en condiciones de ser utilizada, se procede a la preparación de la master mix. Esta master mix contiene enzimas, el mix de reacción, que es donde están los DNTPs, el magnesio, los primers, la sonda, los colorantes, entre otras cosas. Lo que debemos tener en cuenta es que se prepara una mix de reacción para la detección del transcripto y otra mix distinta para la detección de nuestro gen control. De todos estos componentes nos vamos a centrar a hablar un poco de los primers que se utilizan y cómo se hace su elección. Entonces volvemos a ver la imagen que mostró hoy Flor, entonces eh, con los cuatro rearreglos posibles y vemos, recordamos dónde estaban ubicados los primers de la PCR cualitativa. Lo que debemos tener en cuenta en este caso es que los juegos de primer deben eh, tener un producto que oscila entre las 100 y 150 pares de bases para tener una elevada especificidad, teniendo en cuenta que a mayor longitud, menor va a ser la especificidad. Entonces, necesitamos un juego de primers eh, para eh, detectar el gen control, que van a estar ubicados en el exón 3 y el exón 4 del gen ABL y entre medios de ellos la sonda. Y otro juego de primers distinto para detectar nuestro transcripto. Uno de los primers es el mismo que se utilizaba para la PCR cualitativa, pero el otro de ellos está ubicado en el exón 2 eh, del gen ABL. Entonces, si nosotros tenemos cualquiera de los dos eh, transcriptos de, de arriba, ya sea B3A2 o B2A2, el primer va a poder pegar, entonces vamos a poder obtener un producto. Perdón, entre medio de ellos estaba la sonda. Entonces vamos a obtener un, un producto, pero en cualquiera de los otros dos casos, ya sean B3 a 3 o B2 a 3, el primer no va a tener donde pegar. Entonces en estos casos nosotros no estaríamos obteniendo un producto. ¿A dónde quiero llegar con esto? Algo que ya había mencionado Flor anteriormente, que es la importancia de identificar el re-arreglo al momento del diagnóstico. De esta manera yo sé qué re-arreglo tiene el paciente y veo si puedo o no seguirlo a, a través de una PCR real-time. Una vez entonces hecha la master mix, pasamos al cargado de la placa. Se cargan calibradores, muestras sin controles. Los calibradores y muestras para el transcripto y para el gen control. Y los controles que se utilizan son niveles bajos y altos de transcripto, controles negativos y no templados. Y todo esto se carga por duplicado. Una vez cargada la placa, se lleva a cabo la corrida. Y con esta vamos a obtener diferentes curvas. Una de ellas es la curva estándar. Como vemos acá, se grafica el CT en función del logaritmo de número de copias y vamos a obtener dos curvas. Una para el transcripto, que está formada por seis, los seis puntos de los calibradores que se utilizan, con un mínimo de tres copias, que va a ser nuestro límite de detección, y un máximo de 300.000 copias. Y otra curva distinta para nuestro gen control, que como vemos no se llega a niveles de copias tan bajos y eh, después más adelante vamos a ver a qué se debe eso. Debemos tener en cuenta ciertos requisitos de desempeño, como son la ordenada del origen, la pendiente y el R cuadrado de la curva, los cuales se deben cumplir para que la corrida sea validada. Entonces, una vez aceptada la corrida y utilizando esta curva estándar, nosotros vamos a obtener nuestros resultados. Por un lado, vamos a obtener valores de transcripto y por otro lado, valores de ABL. ¿Cómo los expresamos? A través de una relación porcentual entre ambos, es decir, la cantidad de copias de transcriptos cada 100 copias de abeles Esto a su vez se multiplica por un factor de conversión. Bueno, ¿qué es este factor de conversión y para qué se utiliza? Son las siguientes preguntas a responder. Hola, 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 buenos días. Bueno, para continuar... El factor de conversión es una herramienta que se usa para estandarizar la PCR real time. Haciendo una breve reseña histórica, en el año 2003 tuvo lugar la primera, que fue en este estudio hecho por un grupo de laboratorios que siguieron pacientes por dos años con LMC. Eh, ellos informaban los resultados en escala logarítmica y lo que observaron fue que aquellos pacientes que reducían tres logaritmos de su número de copias llegaban al segundo año libre de eventos de enfermedad. Y esto fue definido como respuesta molecular mayor. Continuando... En la historia, en el año 2006, se define la escala internacional que utilizaba como base el estudio que recién mencioné y lo que hacían era reemplazar la escala logarítmica por la expresión del BCRBL en forma porcentual respecto a un gen control. Entonces, la reducción de dos logaritmos representa el 1% del BCRBL, que este es el límite de la sensibilidad del citogenético, y la reducción de tres logaritmos representa el 0,1% del BCRBL, que también sigue eh, definido como la respuesta molecular mayor. En el año 2010, la OMS crea los calibradores universales, que consta de células liofilizadas, que permitió crear los primeros patrones primarios para lograr estandarizar laboratorios de referencia, que luego hicieron lo mismo con eh, laboratorios locales. Mediante una comparación de resultados, este, se calculaba un factor matemático, que es lo que se conoce como factor de conversión, este, y luego era utilizado para informar en la escala internacional. En el caso de la Argentina, esto ocurrió en el año 2011 en la Academia Nacional de Medicina y en el Hospital Posadas a fines del año 2015. Entonces, resumiendo, el factor de convención permite este, estandarizar las condiciones de cada laboratorio, como pueden ser el gen control, los primers, las ondas, las enzimas, y de esta manera informar en la escala internacional y poder comparar resultados con otros laboratorios. Este proceso es lo análogo al RIN en el control de los pacientes anticoagulados. En el caso de que se cambie alguna de las condiciones del laboratorio, se debe este, recalcular el factor de conversión. Hay un cosito ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces volviendo al final del procedimiento, lo que obteníamos era el número de copias del gen control y el número de copias del BCRDL. El, el número de copias del gen control, para que la muestra sea evaluable, o sea que la integridad del ARN sea la adecuada, el número de copias tiene que ser mayor a 10.000. Es por esto que la curva de calibración del ABL es más corta que la del BCR. Y con respecto al, al, al transcripto de fusión, puede tener tres posibilidades: que sean detectables, eh, entonces el número de copias es cero, que sean detectables pero menor al límite de detección, que era tres, entonces se, se le asigna el valor de tres copias. Y en el caso de que sean detectables dentro de la curva, bueno, el número de copias va a ser el, el obtenido. Entonces, viendo todo esto que acabo de explicar en un ejemplo práctico, imaginemos un paciente X que tiene eh, 50.000 y 60.000 copias del gen, del, del gen control. Este, entonces, la, la muestra es, es acorde para ser evaluada y el transcripto de fusión serían 40 y 60. Entonces, hacemos los cálculos, hacemos la suma de cada uno, los dividimos. Lo multiplicamos por 100 para llevarlo a una relación porcentual, multiplicamos por el factor de conversión, que en el caso del Posadas es 0,74, y obtenemos el número de 0,07%, que en la escala internacional se define como la respuesta molecular mayor. Hay que tener en cuenta que con la llegada de los nuevos ITK y la mejora de la sensibilidad y la precisión, se logró extender la, este, la, la escala hasta la respuesta molecular 5, y para alcanzar estos, estas medidas hay que tener. Este, factor de, perdón, eh, gen control en el orden de los 100.000 copias. Bueno, una vez que se afianza la PCR real-time, es incorporada a los criterios de evaluación de respuesta, donde los, los, los criterios hematológicos y citogenéticos permanecen sin cambios, pero el molecular, que era informado en forma positiva o negativa por la PCR convencional, es reemplazada por la ya mencionada escala internacional. Bueno, teniendo en cuenta estos tres criterios que acabo de mencionar, más anormalidades cromosómicas y estudio de mutaciones, se definen tres posibles respuestas al tratamiento que son evaluadas a diferentes tiempos ya estipulados. Puede ser una respuesta del tipo óptima, en donde la probabilidad de muerte del paciente es semejante a la población en general. Puede ser del tipo de advertencia, donde se requiere hacer un monitoreo más cercano de la enfermedad. O del tipo de falla, donde bueno, la probabilidad de muerte como consecuencia de la leucemia es significativa. Volviendo al caso clínico, estamos en el año 2012, el paciente venía de presentar falla al imatinib y se le había rotado la medicación a un inhibidor de tirosinquinasa de segunda generación, como es el dasatinib. Entonces, evaluando sus criterios hematológicos, lo que podemos ver es que el paciente no presenta visoromegalia, está asintomático y los hemogramas y los frotis que se le fueron realizando fueron siempre normales. Hay que destacar que la adherencia este, es irregular porque bueno, presentó dificultades con la entrega de la medicación. Viendo sus criterios citogenéticos y moleculares, lo que podemos ver es que al mes 12 alcanza una respuesta molecular mínima, que es definida como una respuesta de advertencia. Entonces, el, el, el equipo tratante lo que hace es pedir estudio de mutaciones. Y lo que encuentran es que el 100% de los clones presentan la mutación T315I. Entonces, una vez que está definida esta nueva mutación, la, el tipo de respuesta es de falla. Bueno, ¿qué es esta mutación, la T315i? Es una mutación que se presenta entre el 5 y el 20% de todas las mutaciones, se forma por el cambio de aminoácido en la posición 315 de la proteína y es la mutación más resistente de todas las descritas hasta el momento. Este cambio en la proteína BCRBL le confiere resistencia franca al imatinib, al nilotinib, al dasatinib y al bosutinib únicamente respondería al ponatinib. Bueno, ¿qué es el ponatinib? Es un inhibidor de quinasa de tercera generación cuya estructura química le permite sortear el impedimento estérico dado por la mutación 315, T315, ahí, perdón. Este, no posee todavía eh, mutaciones que le confieran resistencia y dentro de los efectos adversos más destacados del, del ponatinib hay que tener en cuenta que perdón, el 10% de los pacientes, según un, en un estudio, eh, presentó eventos trombóticos arteriales. Entonces aquellos pacientes con factores de riesgo está recomendado que se los siga en conjunto con cardiología. Bueno, entrando en la última etapa ya del paciente que permanece con vida, eh, el año 2014 se le rota la medicación del Dazatinib al ponatinib y se le pide una eh, evaluación para, que sea, para un trasplante de médula ósea. Y hay que tener en cuenta que el paciente no tenía hermanos eh, idénticos, Y bueno, la respuesta que le dan es que no se lo recomiendan porque la probabilidad de muerte era muy elevada. Bueno, viendo sus criterios hematológicos. Eh, continúa con, eh, sin visceromegalias, asintomático, en los hemogramas y los frotis que se le fueron realizando siempre fueron normales, la adherencia a la medicación es nuevamente irregular porque también presenta dificultades con la entrega de la medicación y dentro de todos los controles que se le hicieron eh, apareció en, el, en un electrocardiograma un hemibloqueo anterior izquierdo que bueno, es consultado con cardiología que pidieron una ergometría que todavía está, está pendiente actualmente. Bueno, con respecto a los criterios citogenéticos y moleculares, este, Fíjense que en el, en el mes número 6 alcanza ya la respuesta molecular mayor que él mantiene hasta el mes número 18 y esto se define como una respuesta óptima al tratamiento. Bueno, resumiendo la última etapa del, del paciente que es cuando es seguido con, con la biología molecular cuantitativa, podemos ver que en el año 2012, que es cuando inicia el dasatinib, se observa una curva ascendiente, ascendente perdón, hasta la respuesta molecular mínima que coincide con el hallazgo de la mutación y luego cuando se le rota Hacia Ponatrim se puede ver este, cómo va descendiendo hasta alcanzar la respuesta molecular mayor, que es la que mantiene actualmente. Bueno, como conclusión del Ateneo, queremos destacar el rol del laboratorio en esta, en esta enfermedad. Primero, la, la hematología general, en el hallazgo de la, de la patología y también en el, en, el, en el seguimiento a través de los hemogramas y los frotis. El citogenético, que es el gol estándar de diagnóstico y también se utiliza para el, para el monitoreo. Y con respecto a la biología molecular, Queremos destacar la importancia de identificar el rearreglo del P210 para saber si el paciente puede ser seguido o no con la PCR real time. Este, es un, la medición de este transcripto es un biomarcador único y específico para monitorear la, la terapéutica blanco específica. Tiene una elevada sensibilidad que alcanza escalas logarítmicas y que antecede a los cambios citogenéticos y hematológicos. Y por último, permite tomar decisiones terapéuticas tempranas y oportunas para evitar la progresión de la enfermedad. Bueno, esta es la biografía que usamos. Le queremos agradecer al, al sector de hematología, en especial a la gente de biología molecular, con la doctora Marta Alonso a la cabeza, a todo el servicio, al, al servicio de hematología de adultos por facilitarnos el caso clínico y a los compañeros de la residencia por el aguante de siempre. Y bueno, a ustedes, muchas gracias por su atención. No hay preguntas.